están? Bienvenidos a Caballos Criollos. Seguimos en Mendoza, Tupungato, con la segunda parte de la cabaña Entreandes de la familia Brunetti. Soy Lucía Trotz y Caballos Criollos comienza así. Y aquí de la cabaña Entreandes, como estuvimos participando de todas estas entrevistas que estuvieron a cargo de varios jurados en las distintas disciplinas como la prueba de aparte y la parte campero, me encuentro con el señor Claudio Graciera. Claudio, realmente, más allá de toda la participación y el número de participantes que tuvimos, un lugar soñado este. No, la verdad que sí, un lugar impresionante cuando llegamos el día jueves que nos encontramos con estas instalaciones. Y el calor de la familia Brunetti, que la verdad que hasta el día de hoy nos brindan de todo, así que unas felicitaciones para ellos, ¿no? Las instalaciones que uno está viendo, la verdad que le está poniendo mucho entusiasmo, y esas son las cosas que uno tiene que valorar mucho en estas cuestiones, ¿no? Que cuando uno llega a un lugar y se encuentra con todo a la perfección y que no falla nada y que tenés la gente al lado y que te brindan todo. Y en el detalle permanente, que eso es muy importante para las pruebas, ¿no? No, aparte de toda esta importancia de participante y de la prueba y todo lo demás, yo lo que obviamente hablamos con Sergio y con Lucía, su mujer, el detalle de todas las cosas, es decir, vos también lo brindaste en tu casa como organizador de eventos, el de tener una a la banda del ejército aquí de Talcahuano, tocando el himno. Este paisaje que no lo tenemos de espalda, hoy un poco nublado, pero ayer realmente esas montañas todas con nieve y todo este fervor de todo el público y familia, creo que hace muy grande a todo lo que hacemos en la raza, ¿no? Sí, sí. Primero yo creo que Mendoza tiene una característica que, bueno, yo me he encontrado con muchos amigos, hacía rato que no venía y me he encontrado con muchos amigos, pero el entusiasmo que le ponen en venir con casilla, con carpa, instalarse y hacer fogones, guitarreada, bueno, eso habla muy bien de la cultura y de bueno, que es muy importante seguir avanzando en esto, Walter. Y el calor familiar, ¿no? No, y el calor familiar, y bueno, y vuelvo a repetirte el agradecimiento a la familia Brunetti, porque la verdad que nos han recibido y nos están atendiendo de maravilla, y bueno, y sobran las palabras para todo esto, y como vos dijiste, el acto de ayer, la banda y todo eso, hace un marco junto con la cordillera que, bueno, que es, la verdad, impresionante. Claudito, quiero agradecerte muchísimo, obviamente también felicitar a toda la gente que estuvo acompañándote en la jura, como Antonio Fallo, Guillermo Gómez Rueda, Eduardito Boldetti, la verdad que un cuarteto bastante interesante para todo lo que, y Antonio Fallo también, ¿no? Y para todo lo que han participado. Sí, sí, muchos participantes, por eso que están estos jurados, porque la verdad que si no se hace una tarea muy monótona, digamos, del lado de la jura, ¿no? Así que es muy importante tener varios jurados como para, porque si no, sí, tal cual, así que bueno, agradecido a tu programa que siempre estás y todos los domingos estamos ahí presentes, si a lo mejor nosotros estamos en alguna competencia, la familia está al día a las 11:30 de los domingos, así que la verdad que felicitaciones y siempre luchando por esto. Y con más actividad de aquí de la cabaña Entreandes y obviamente recogiendo el testimonio de toda la gente que obviamente está participando de toda esta gran fiesta que estamos compartiendo este fin de semana aquí, me encuentro con el señor Facundo Leal, criador de las cabañas Las Leales, y obviamente también participando en la prueba de parte A, volviendo un poco a los orígenes que había dejado en sus títulos,
y buscar ese triunfo también junto a muchos amigos, que obviamente ayer ha sido una noche muy emocionante por todas las conmemoraciones que hicieron y reconocimiento, y obviamente vos rodeado de todos esos pilares, ¿no, Facu? La verdad que sí, la verdad que fue un gusto entregarle el premio a Alfredo Zavala Jurado, delegado que apoyó muchísimo el Corral de Aparte. Estamos muy contentos de tener un nuevo Corral de Aparte en Mendoza y esperemos que la prueba vuelva a su furor de sus épocas. Paco, ¿cómo ves toda esta movida que se está desarrollando aquí en Mendoza? La verdad que hay que agradecerle muchísimo a Sergio Brunetti, un tipo muy emprendedor, un tipo que le ha puesto toda la garra, y la verdad que lo que vivimos anoche son las cosas lindas que te dan los criollos, ¿no? Sí, la verdad que eso, y la familia. Y la familia, sí señor. Facu, un tema interesante. Obviamente Mendoza está trabajando mucho por la raza criolla, tu cabaña trabaja mucho por la raza criolla, aportan un semillero interesante. Creo que todo esto que hace Sergio, haces vos en tu casa, tienen un porqué. ¿Cuál es ese porqué junto a la raza criolla? Críe criollos. Nosotros estamos con la raza, estamos a full con la asociación. Queremos que Mendoza nos cuesta mucho más que en cualquier otro lado, puesto que el pasto acá hay que regarlo, acá hay que enfardar, tenerlos a box a los caballos, y el piso no nos ayuda, pero sin embargo con Sergio y algunas cabañas más le ponemos todas las fichas a esto. ¿Cómo está ese cronograma para todo lo que va a ser las leales el año que viene, mi viejo? Y ahí estamos sí, organizando. Vos sabés que siempre vamos a estar, el feriado del 17 de agosto estaremos presentes ahí. Ahí estaremos presentes. Facu, quiero agradecerte muchísimo. Obviamente agradezco que hayas venido a participar acá a la casa de Sergio, obviamente a brindarle, como decís, esto lo hacemos entre todos y hay que apoyar, y que obviamente estés vos como participante también, es un aporte muy importante para Sergio, así que muchísimas gracias. Bueno, yo quiero, si me das un segundo, agradecerle a Sergio Brunetti, porque su empeño que le ha puesto, las ganas, la inversión tremenda que ha hecho para la raza, y quiero agradecerte a vos, porque siempre estás, siempre nos apoyás, y sabés que sos un amigo. Gracias. Quédense ahí, enseguida seguimos con mucho más de la cabaña Entreandes.